En este momento vamos a grabar una sesión de Ableton Live con audio en buena calidad dentro de Zoom, utilizando el software BB como cable virtual. ¿Ven ahí del Zoom? A ver. ¿Están viendo? Sí. ¿Ven que tengo los dos sensores? Sí. No hay más opciones ahí. Ah, y ya que estoy acá, fíjense, configuración de audio. Ajustar automáticamente afuera. Y en avanzado, desactivar todos los ruidos, que todo lo que dice suprimir, todo en desactivar. Y cancelar okay. Automático. Porque no tiene opción de desactivar. O sea, desactivar automático. En avanzado de audio es esto, ¿no? ¿Ven ahí? Dale, ahí configuré la mixer en WDM. La primera, hardware input 1. El resto, todo muerto, anulado. De hecho, lo pueden mutear todo el resto. Oh. ¿Ven? Si yo apago la mixer, no me escucho. La mixer es mi retorno, Pero, hola, profe. Sí, no, ya estaría buenísimo. Yo les puedo... Ya descargué el Zoom, profe. Sí, escucho. El micrófono ahora lo voy a apagar porque fue para presentarme. Sería nada más activo si tocan alguna guitarra o un instrumento acústico, eléctrico. Yo ahora lo voy a apagar y va a quedar solo mi parte de instrumentos virtuales. Como estoy haciendo las dos cosas a la vez, estoy transmitiendo mi música, estoy transmitiendo mi voz y además tengo control de monitor, cosa que si uso mezcla estéreo no lo tendría. Yo acá tengo un control de lo que yo escucho en mi computadora, no afecta a lo que está saliendo por Zoom. De hecho, yo ahora bajo mi retorno, no estoy escuchando nada yo de mi retorno, sí escuchando en Zoom. De hecho, voy a seguir tocando acá los instrumentos. No estoy escuchando nada, pero en Zoom se sigue escuchando, ¿sí? Sí, mira, ahorita voy a poner compartir mi sonido. A ver, dale, dale. Por este video, Juan, así están ustedes dos como va a ser mañana. Claro, claro, ahí estás. Ahí está, genial. Ahora estás escuchándome a mí nada más, mirá. Maena. El bajo y el agudo soy yo. Y ahí lo freno. A ver, mandá vos, Jonathan, por favor, a ver. ¿Ahí escuchás a Jonathan? Bueno, ahora estamos haciendo doble performance, ¿sí? Jonathan y yo, cada uno está mandando su computadora con audio, con el micrófono que está entrando al Ableton directo. Va bien esto, Funciona bien. ¿Escucha bien? Dale. O sea, estamos pasando también ahí algo así de 10 a 12 minutos. Bueno, bárbaro, bárbaro. ¿Me escuchás ahí, Ale? Ale, muy bueno, Nos sorprendiste con todo eso, sí. Buenísimo. Se escucha perfecto. Muy bien ahí, Igual yo no estoy escuchando, no sé si...
un encuentro en la nueva normalidad, ¿no? Que le dicen, así que estamos, estoy acá haciendo mil cosas a la vez. Esperen, porque me están ahí por WhatsApp mandando cosas, preguntándome problemas. Tengo un problema. Creo que lo que más escuché en esta época fue tengo un problema. Parezco Houston, sí. No. Bueno, hay unos cuantos. Esperen que estoy admitiendo. 24, bien. Esperen que voy a hacer acá una... Sí, es un concierto tipo el Pepsi Rock, parece esto, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. En esta, como decíamos, esta nueva normalidad, esta nueva manera ahora que tenemos de hacer las cosas por ahora, no sabemos hasta cuándo, pero por lo menos por ahora, en el caso de la materia de la cual yo estuve brindando este cuatrimestre, que se llama Creación Sonora, el plan original era hacer instalaciones donde la gente iba a concurrir y participar con objetos interactivos, ¿no? Pero bueno, obviamente vino esto de golpe. Con este curso tuvimos 3 encuentros físicos y de golpe vino la cuarentena. Quizás alguien de ustedes que también da clases tuvimos que reorganizar todo nuestro plan, nuestra currícula. Y bueno, entonces, yo veo que muchos se quejaban, ¿no?, de que no se puede hacer nada. Bueno, tuvimos que, como los docentes, buscar nuevas maneras de dar la materia, de preparar los finales, las muestras. Y bueno, yo digo, bueno, aprovechando lo que está ocurriendo, qué mejor que hacer un concierto a la distancia, ¿no?, un teleconcierto en vivo, ¿sí?, lo cual implicó obviamente investigar esta plataforma y otras más que investigué, y realmente esta fue la mejor en lo que es la calidad de sonido y la facilidad que tiene esta plataforma, que también la usa mucha gente para dar clases, qué sé yo, desde gimnasia, tango, de todo, ¿no? Pues la verdad es que funciona muy bien. Y bueno, estuvimos entrenando, viendo las cuestiones técnicas y llegamos a esto, ¿no? Yo les propuse a los chicos, la verdad que fueron muy, muy participativos, muy abiertos, ¿eh? Trabajamos mucho en la materia, realmente no fueron charlas de café, fueron realmente clases, hubo un montón de trabajos prácticos, así que yo aprovecho para agradecerles en esta muestra que es de ellos, yo simplemente ahora voy a presentar. Y bueno, hicimos, la muestra va a ser un poco el recorrido de, más que nada lo que hicimos fue crear sonidos, trabajar en lo que es diseño de sonidos contemporáneos, electrónicos, ¿no? Siempre buscando lo creativo, lo placentero y también lo laboral, tratar de que todo conviva. Por eso hablamos de cómo se usa el sonido en las series, en las películas, en la danza. Hablamos un poco de las instalaciones, ¿no? Hablamos, qué sé yo, desde Pina Bausch, de todo lo que son los creadores contemporáneos, ¿sí? De Max Cunningham, John Cage. Bueno, hicimos un recorrido siempre a la distancia, ¿no? Con esta metodología hasta que le encontramos la vuelta. Y bueno, y aquí estamos, y esto es como nuestra despedida. Por suerte nos pudimos conocer, porque hay muchos cursos que no se pudieron conocer. Así que tuvimos por lo menos algún encuentro físico nosotros. Ustedes van a ver algunos conciertos de a 2 personas, todo va a ser en vivo y con sonido de alta calidad, no es por el audio del micrófono que van a escuchar. No hay playbacks, ¿sí? O sea, preferimos el riesgo de que algo pueda fallar. Sabemos que con internet nunca se sabe, ¿no? La internet siempre puede tener algún tipo de problema, pero bueno, si pasa lo volvemos a reconectar. Bueno, ahora sin más, entonces les voy a presentar, a ver si está listo. Va a empezar Alejandro Marín Fonseca, a ver si está por ahí. Ahí está, bien. Bueno, presentate, Alejandro, presentate así la gente te conoce, contá un poquito lo que vas a hacer, mínimamente, lo que vos tengas ganas, ¿no? Yo ya me saco la cámara y ya te dejamos a vos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias por conectarse. Y nada, lo que voy a hacer es, no, lo compuse no pensando en un género en particular, tuve como varias fusiones, varias influencias, puede ser un poco de pop ambient, un poco de música psicodélica, y lo que busco es que algunos elementos como que estén en el tiempo, marquen un tiempo, pero otros estén más libres en eso, en ese sentido. Y bueno, más nada, quiero agregar que voy a dejar que la música hable por sí sola. Thank you.
felicitaciones, felicitaciones para Alejandro, muy bien, todo en vivo, como les comentaba recién, de eso se trata, ¿no? De no perder la, no perder lo que es una performance, un concierto, o sea, dentro de las posibilidades que tenemos, tratar de respetar lo más posible la idea de tocar en vivo, por eso buscamos que el audio esté bien, que ellos toquen todo en el momento. Bueno, épico te pusieron ahí. Mira, no sé si vos estás viendo, Alejandro, ahí te pusieron épico, bravo, buenardo. Bueno, bien, muy bien, ¿eh? Bueno, acá estamos, ¿sí? Juan, Viera, Benjamín, Santillán, ¿quieren comentar algo a la gente que está mirando y escuchando? Lo que quiero decir es que... ha sido un proceso esto de la creación de esto, lo que va a ser el programa de hoy, día de hoy, quedó como que una recopilación de lo que estamos fijando todos los días, que es atribuirnos ideas musicales, y hay algunas cosas que nos gustaría compartir, no solo nuestras, sino hay algunos covers de algunos artistas que hemos adaptado a la consigna del trabajo y a la final. Thank you.
suponga perder los móviles, voces, familia, trabajo, quizá la cabeza. Tal vez suponga no comer durante 3 o 4 días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel, la humillación, el desdén y el aislamiento. El aislamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba tu resistencia, tu auténtica ganas de hacerlo. Lo harás. A pesar del rechazo y de las íntimas probabilidades, será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si vas a intentarlo, veas el final.
Vimos dos conciertos muy lindos, me parece, ¿no? Como una música bien para una tarde invernal como la que estamos teniendo, ¿no? Primero en solitario, después en dúo. Les recuerdo que fue todo en vivo, ¿sí? Se escuchan ahí, seguro que está alguno ahí con la familia de fondo, me imagino, como me pasa en las clases. Pero bueno, es parte de esto, ¿no? Está todo increíble. Quiero decirles que está siendo una experiencia genial. ¿Hola? Yo siempre prefiero no silenciar porque me parece un acto medio de censura. Si nos organizamos, se puede. ¿Alguien estaba justo comentando algo? A ver, sí, escucho. Yo estaba diciendo que es una experiencia hermosa y la verdad que me encantó que instaran a los alumnos a tocar en vivo. Así que los felicito porque estoy disfrutando un montón. Bueno, gracias. Es un poco la idea, ¿sí? Y como decía, es un poco la idea de que ellos muestren y que no hagan un video, que sea en vivo, ¿sí? Algo en vivo con las circunstancias que tenemos, ¿no? ¿Quieren comentar algo a la gente de lo que hicieron? Vi que hubo como también un texto hablado. Eso me hizo acordar mucho a John Cage, ¿no? Cuando él les mostré que leía sus memorias, ¿no? Leía anécdotas mientras Max Cunningham hacía bailar a sus bailarines. Y tenía que ver con lo aleatorio, ¿no? Con mezclar cosas que aparentemente no tenían nada que ver, con esta idea medio dadaísta, ¿no? De mezclar experiencias sin un sentido quizás demasiado lógico, ¿no? ¿Quieren comentar algo, Juan y Benjamín, a ver de lo que hicieron? Sí, ¿me puedes escuchar? Sí, te escuchamos perfecto, sí. Sí, genial. Este último tiempo estábamos escuchando bastante los artistas que estamos tocando. Al principio era una canción de Radiohead que está reversionada a un sentido un poco más ambiental y experimental. El segundo tema es un tema de Björk, que es de sus primeros álbumes, y bueno, tomamos muchas partes, sus percusiones y sus atmósferas, que son bastante interesantes, son muy introspectivas. El tercer punto, que empezamos a tocar Bocanada, también estamos escuchando con ponete el video, Benjamín, así la gente te ve. Ponete el video. Claro. Estábamos escuchando este último año porque hace 2 o 3 días fue con la conmemoración de estos años de Bocanada. Entonces también estamos interesados en tocarlo, porque es muy interesante tocar Bocanada, porque son samples, literalmente son partes de una canción y se podía tocar en vivo, y este momento claro, claro, donde más se podía. Y el último, la canción esa, sí. No, te decía que la canción Bocanada está hecha con un sample del grupo, claro, Focus. De una canción de Focus. De Focus, exactamente. Los samples de Focus, fue bastante interesante el trabajo de hacer eso. Al final iba a ser un cover de Arca, pero era bastante corto, igual no estaba tan prolijo como en Bocanada, pero bueno, espero que les haya gustado. Fue un trabajo extenuante hacer todo esto y espero que se suelten a los demás compañeros. Muy lindo, muy lindo. Está también ahí, está Juan Viera ahí, así habla también un poquito él. Hola. Se tuvo que ir. Sí. ¿Estás? Dale, Juan. Vos hiciste también un recitado muy interesante. A ver, ¿qué querés comentar? El poema, o sea, es un poema tipo que lo escribió Charles Bukowski hacia una carta que él hizo hacia un conocido que él tenía. La carta trata de decirle como de que, tipo, si va a intentar algo, cualquier cosa que intente en la vida, que lo haga hasta el fondo, o si no, no lo intente, porque, tipo, es una cuestión que como que me quiero llevar como para mi estilo de vida. Entonces nos pareció a mí y a Benjamín como que relevante ponerlo en el proyecto, ¿no? Como para que, o sea, como que contraste con las cosas que estamos diciendo. Eso por parte del recital, ¿no? Y por parte del proyecto, creo que lo más difícil fue poner todo, tipo lo de usar, o sea, como que adaptarse a la modalidad en línea, ¿no? Y hacer todo por Zoom y todo eso, creo que fue más como que más nos costó, por así decirlo. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? O sea, está bueno que lo hiciste en vivo, dentro de las circunstancias, y cambiaste queja por acción, lo cual creo que es muy válido, porque obviamente que lo que está pasando a nadie le gusta, ¿no? A veces parecería que buscamos a quién echarle la culpa, ¿vieron? Todos nos quejamos de lo que pasa, no puedo salir, no puedo ver a mis amigos, no puedo tocar, no puedo ir a un recital,
pero el culpable es minúsculo, es microscópico. No tiene la culpa ni vos, ni yo, ni el gobernante de acá, ni de allá. O sea, es lo que está ocurriendo. Entonces, con lo que hay que actuar, ¿sí? Tenemos que, me parece, que tener esa sabiduría, y ustedes lo hicieron, y me encantó. Realmente muy orgulloso de lo que hicieron, así que felicitaciones. Y gracias por el compromiso, porque no es fácil para el profesor, no es fácil. Habrán escuchado que los profesores tuvimos muchísimo trabajo este cuatrimestre. Yo prácticamente todos los días estoy haciendo videos, clases, apuntes, todo nuevo. Y los chicos también tienen que estar, porque hay que aguantar a veces. Ellos tienen clase 3 horas. 3 horas en una pantalla, les hice hacer como 5 trabajos prácticos. Realmente trabajaron mucho y respondieron, ¿sí? Yo sé que hay gente que prefiere algo más livianito, pero yo traté, dentro de mis posibilidades, ser serio, sobre todo eso, ¿no? Tratar de ser serio y que haya contenido y que no sea un cuatrimestre perdido. Que se lleven cosas, ¿sí? Y eso exige trabajo y esfuerzo del profesor y los alumnos. Así que, bueno, yo por lo menos me formé de esa manera y trato de transmitir eso. Daniel y Franco, ¿quieren comentar algo o van a empezar directamente? Vieron que todo esto es en vivo, así que... Sí, pues voy a intentar junto a Franco como mezclar lo analógico. Voy a estar poniendo, yo también tengo una pista en Ableton. Thank you.
Está muy bien, Franco y Daniel, grande, ¿eh? Muy buen, sonó muy lindo, muy bien, muy bien. Muy buena calidad, vieron, la verdad que sonó muy bien, ¿eh? La calidad de audio, como esa circulación del arpegio, ¿no? Pa, 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 pa. Bueno, eso tiene que ver con aspectos del minimalismo, ¿no? De repetir una idea musical de manera cíclica y variarla, ¿no? Con esta idea de pequeñas variaciones. Jonathan Hernández Morillo, ¿estás por ahí, Jonathan? Aquí estoy. Ahora con Jonathan van a ver también un poco su cocina, ¿eh? Él va a mostrar su programa de DAW, que se llama Digital Audio Workstation. Primero que todo, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Estoy sumamente agradecido con el profesor Fabián Kressler, con mis compañeros de clase y con la Universidad de Palermo por habernos permitido esta oportunidad. También quiero mandarle un saludo a mi familia, a mis amigos que están en esta conexión. Y bueno, vamos a disfrutar todos de esta pequeña música que les hice acá. Espero que la disfruten con mucho cariño para ustedes. Thank you.
escuchando diversas estéticas de música electrónica, ¿no? De música electrónica pop moderna. Empezamos por algo llamado ambient, ¿sí? Que básicamente eran como capas o texturas sonoras, más bien etéreas, ¿no? Con poca o casi nada idea de ritmo regular. O sea, vieron que no era bailable, por decir de una manera. No había elementos repetitivos, sino más que nada eran como capas texturales, suaves. Fue, la verdad que no lo planeamos, pero estuvo muy bueno como para inicio, porque es quizá el estilo más tranquilo que escucharon. Después pasamos a algo más que entre en lo que se llama pop ambient, pop ambient donde ya hay algunas ideas rítmicas un poco más marcadas, ¿sí? Donde ya uno podía seguir el ritmo regular, ¿eh? Pop ambient porque también tiene que ver con esta idea de capas texturadas, como suaves, superpuestas. Algunos la llaman música climática, ¿no? Típica, a veces lo pensamos en música para hacer actividades como yoga, ¿no? Pero en este caso con un poco más de ritmo, como que iba creciendo, ¿eh? Desde lo rítmico, desde el movimiento, cercano también a lo que se llama chill out, ¿no? Que son estilos electrónicos lentos. Todo lo primero que escucharon fue más bien lento, o sea, se considera lento cuando no es como, digamos, de boliche o bailable. Y ya en el último, ¿sí? Ya en Jonathan, ya escucharon algo, como decíamos, más bailable, más rápido, lo que en música llamamos beat por minuto. Dentro de una estética llamada techno, en algunos momentos tech house, ¿sí? Que son estilos que nacen en Estados Unidos en los años 80, pero con influencia de la música alemana, sobre todo un grupo llamado Kraftwerk. Básicamente se trata de músicas que le dan mucha importancia a lo electrónico, a lo mecánico, a la repetición, ¿sí? Es como una música que hace más alarde de lo robótico, de lo tecnológico, donde el aspecto humano a veces queda un poco de lado, ¿sí? Por eso hay muchas películas y series que siguen este tipo de estética. Bien, y ahora vamos a ver con qué nos sorprende Anthony. Bueno, simplemente quiero hacer una introducción a lo que van a escuchar ahora, que sería, mi idea fue como hacer un estilo lo-fi, pero esto combinarlo con lo que aprendimos en clase, que fue uno de los plugins que se llama Reactor. Entonces de ahí saqué instrumentos como teclado, pad, bajos, entre otros. Y bueno, para no hacer esto como muy plano, para agregarle una variación, combiné unos géneros que son trap, rap y reggae. Así que básicamente eso sería un poco de la introducción que les puedo dar antes de comenzar. Y ahora espero que disfruten lo que voy a hacer ahora. Thank you.
Genial, muy lindo. Realmente además como mezclaste estilos ahí, como una mezcla con cosas de reggae, con cosas de ambient, de chill out. Bueno, eso es interesante. Claro, muy, muy, muy bueno. Ahí le voy a sacar la comparto. Muy bien. Voy a poner acá mi cámara.
Bueno. Acabamos de ver también otra muestra de estilos híbridos, ¿no? De lo-fi que él decía, se refería más que nada a una música hecha con sonidos de baja fidelidad digital, ¿sí? Quizá uno recordará de los videojuegos de los años 80, los arcade, ¿no? Por eso había sonidos medio como con bandas de ruido, pero a la vez mezclada con algunas cosas de reggae, sobre todo al final, ¿no? Yo el estilo musical se los dejé libre a los chicos, más que nada lo que vimos en la materia fue creación de sonido, situaciones de uso de sonido, pero como también un premio, preferí no imponerles un estilo para esto, porque esto también es como una muestra de ellos y quería que esté más justamente el sello de cada uno de ellos con las cosas que se vieron en la clase, ¿no? O sea, lograr ese mix entre lo que ellos tenían ganas de hacer, pero aplicando conocimientos de sonido y de diseño sonoro que vimos en las clases. Vieron la calidad de audio, es muy buena. Si están escuchando con auriculares, espero que escuchen con auriculares y no con el parlante del celular, notarán el cuidado sonoro, porque estamos transmitiendo el sonido directamente de la computadora, no por un micrófono, ni por lo tanto por un parlante, sino va directo como si estuviesen escuchando un equipo de música en casa. Lo cual no fue tan fácil, pero finalmente lo logramos, incluso cuando tocan de a dos también están haciendo eso, ¿sí? Así que bueno, eso fue algo importante que queríamos destacar, el cuidado por la calidad del sonido también, ¿sí? No sacar el sonido como si fuera un micrófono, lo cual cambia de manera dramática la calidad de audio. Bueno, nosotros somos Agustín Echeverri y Manalisi. Vamos a estar presentando nuestro trabajo, que decidimos titularlo Box of Chocolates, en honor a la película Forrest Gump. Nos basamos un poco en eso. Así que nada, no sé si Agus, ¿querés agregar algo? Es la temática de la pista de Forrest Gump y tenemos ahí un par de samples de la película, así que nada, presten atención, si la vieron y les gusta, por ahí nada, se sienten más atraídos. Dura 10 minutos, es algo tecno, tiene distintas percusiones, distintos teclados, tiene una guitarra. Chocolate? I could eat about a million and a half of these. My mom always said, life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
Like one of them round pegs. Not really hard. You just make your bed real neat. Remember to stand up straight. Always answer every question with yes, drill sergeant. Is that clear? Yes, drill sergeant! Always answer every question with yes, drill sergeant. Huh? Yes, drill sergeant. No way. Fuck you. Thank you.
muy bien, todo muy bien. Y en las voces, lo de Forrest Gump se entendió bien. Hicieron como un estilo bastante híbrido ahí, ¿no? Como que había, parecía en un momento como algo cinemático, más rock, rhythm and blues, de todo un poco. Escucho con auriculares la pista completa, es otro viaje, pero... Está bien, sí. Está bien, pero vos pensás sí, que nadie acá conocía, así que está muy bien, está muy bien. Esta lógica de audio que estamos usando, que permite que varias personas se escuchen en buena calidad, también usar un micrófono. Yo, por ejemplo, hay gente que a veces me pedía para, qué sé yo, que quería dar una clase, no sé, de yoga, y yo le decía, con esta lógica que estamos usando, el audio va a sonar mejor, porque si el audio suena mal, yo a veces veía las clases que están dando de gimnasia algunos profesores, ¿no?, de, qué sé yo, de boxeo aeróbico, de suma, no sé, y ponen el audio muy mal, ¿sí?, ponen el audio del celular y se les retumba, o cuando hay música no se les entiende la voz, ¿sí? Todo eso requiere algunos ajustes técnicos para que no pase y que el audio suene natural. Porque quizá alguno, no sé, hay gente que está dando sesiones de psicoanálisis por acá, o como decía, clases grupales, y quiere que haya una música de fondo y hablar a la vez, o tocar música como hicimos nosotros. Todo eso requiere algunos ajustes técnicos que tuvimos que investigar, porque todo esto es nuevo también para nosotros. Y bueno, finalmente lo logramos, así que si alguien tiene ganas después de ver algo de eso, ningún problema, yo se los explico, ya lo hice muchas veces, así que no hay ningún problema. Hay una mezcla ya de lo que sería un remix, ¿sí? Van a ver que hay elementos de otros artistas también, como vimos antes con el de Cerati, ¿sí? Relaborar, darle una propia mirada a elementos de otro artista, ¿sí? Es interesante, ¿no? Porque uno aprende mucho también en el momento de tomar material de otro y darle su propia identidad. Es algo que también ocurrió en la música clásica, ¿sí? Digo, Mozart aprendió mucho de Bach y Beethoven aprendió mucho de Mozart, ¿se entiende? O sea, siempre se toma lo anterior para llegar a algo propio, ¿sí? No es ninguna vergüenza. Así ocurre con el arte y con todo, ¿sí? La ciencia también avanza sobre elementos previos. Ahora viene entonces Mario Monsante y Agustín Gauna. Bueno, sí, primero quería agradecer a toda la gente que está acá, mis amigos y mi novia que me están acompañando, y bueno, introducir un poco lo que voy a hacer. Y bueno, nada, es básicamente un remix o una recreación de algunas canciones de Daft Punk a nuestra manera. Y bueno, es bastante cortito, pero espero que lo disfruten.
Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power, power, never. Ever after work is over. Tenés un club de fans ahí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante. Bueno, muy bueno, la verdad que hubo mucha variedad, ¿no? Mirá, como transpiraste como si hubieras tocado en el campo, Está todo muy bien, muy bien, muy bien. Piense que para todos es nuevo esto, ¿sí? Incluso la realidad es que la internet todavía está un poco atrás para estas cosas, ¿sí? No hay todavía, no tenemos tecnológicamente todavía la Wi-Fi y las redes, la transmisión de datos por red todavía tiene latencias, tiene tardanza, porque esto es inevitable, ¿no? Y más en este momento que está tanta gente conectada, quizás de acá a unos años usar internet sea como ver la televisión, que no hay latencia. Digo, uno prende la tele y se ve en el momento. En cambio acá todavía las internet, como, bueno, los caños de internet no son todavía, no tienen como la suficiente capacidad para que todos estén conectados como está pasando con esta situación. Obviamente a veces pasa esto que se corta. A mí también a veces en las clases se me corta la conexión y las primeras veces me volvía loco, ¿no? Quería romper todo. Después lo admití y ya le digo a los alumnos, miren que si se corta reconectamos, no hay que ponerse nervioso porque es parte de esto, ¿no? Que se corte internet. Pasa en todos lados, en todos los países. Yo hablo con gente de otros países, también les pasa, ¿sí? No es que acá en Argentina y los demás tienen todos la internet, que es un avión. No, se corta en todos lados. Hay mucha demanda y obviamente se pasa esto. Luis es el más viejo del curso, como se darán cuenta, ¿no? ¿Cuánto tenés? 60 años vos, ¿no? 23 nomás. Bueno, ya está listo. ¿Me voy yo? ¿Querés decir algo o vas directo? Mi nombre es Luis Andrés Nieto, soy estudiante de la carrera de creación sonora y este es mi proyecto nuevo.
Que pudiste tocar, muy bien, tarde pero llegó ahí, grande, muy bien, se escuchó perfecto, muy bien, también una mezcla de estilos ahí, bien, interesante, como muy personal también. Eso es más a lo que quería experimentar, es algo muy experimental, como que nuevo, una mezcla de todos los sonidos, ajá, un tipo algo como ambient o IDM, eso sería todo, muchas gracias. Bueno, ambient es también como el primer estilo, ¿no? Como decimos, este estilo donde no hay un ritmo regular que uno pueda seguir y bailar, son más bien como sonidos largos y tenidos, y después él habló de IDM, IDM en inglés, que es Intelligent Dance Music, que básicamente es una música con ritmos como muy cortados, ¿sí? Es como una especie de ironía el término, ¿no? Como música bailable inteligente. Es un poco para ir en contra de la música bailable más común, lo que la gente llama marcha o punch, ¿no? Es una música electrónica que si bien tiene un ritmo bailable, podríamos decir repetitivo, es muy quebrado porque tiene sonidos raros, cortes inesperados, ¿no? Que es un poco lo que presentó acá Luis. Podríamos decir una música electrónica que si bien es con ritmo regular o bailable, es más experimental. También es más experimental desde los sonidos. Por eso quizás yo les insistí más con ese estilo, en el sentido que permitía más poner a prueba algunas de las cosas que vimos en la cursada, ¿no? Así que, bueno, también está bueno conocer un poquito de música electrónica, ¿no? Que no es todo lo mismo, que a veces la gente cree que es toda una cosa como que solamente repetitiva y solamente para bailar, pero hay de todo, ¿sí? Ya tiene como muchas décadas de vida y hay un montón de estilos más cercanos al rock. Hay algunos cercanos a la música clásica, cercanos al jazz, ¿sí? Como el deep house, decía cercano a la música clásica, en algunos momentos el estilo trance, por ejemplo, tiene elementos que uno puede recordar a cosas de Bach, del barroco, ¿sí? Por eso es muy compleja la música electrónica y tiene un montón de estéticas que hay que, creo yo, por lo menos conocerlas, ¿no? Antes de prejuzgarlas. Esperemos que lo hayan disfrutado, esto fue una muestra libre, ¿sí? Como decía, yo no les impuse ningún estilo, como decía, fue como un relajo, creo, para ellos, espero que haya sido, aplicando los conocimientos de clase, pero con un estilo musical que les guste, ¿sí? No, quise sacar un poco, ahí quizás el ego del profesor, que siempre como que quiere ver un poco en los alumnos como un reflejo, ¿no? De ellos mismos. Yo preferí que hagan lo que tenían ganas, ¿sí? Porque la realidad es que fue también, como decíamos, duro para ellos. Más cuando, en este caso, que estuvieron tan comprometidos, tres horas de clase, trabajos prácticos, todo, cada 15 días un trabajo práctico complejo que les pedía. Así que realmente creo que se lo merecían y les quiero ahora decir a alumnos, familiares y amigos que, bueno, que tuve un curso muy lindo, que para mí también fue una experiencia nueva, un crecimiento, como docente, todo esto. No sabemos qué va a pasar acá en más, pero ya tenemos un capital también ganado. Por eso yo digo, en vez de quejarnos, sepamos que esto también puede ser una alternativa hasta cuando tengamos la clase física, esta posibilidad, ¿sí? De ver que funciona realmente, ¿no? Con un poco de ingenio y dominando algunas cuestiones técnicas de internet y de todos estos programas se logran clases fluidas, ¿sí? Al principio nos costó a todos los docentes, pero después ya le agarramos la mano, ¿sí? Yo hablo a veces con colegas. Así que, bueno, ahí está Andrea, la coordinadora. ¿Qué tal? Yo solamente quería felicitarlos a todos, muy buenos los trabajos, a vos también, Fabián. Bueno, gracias. Y les agradezco que le pongan tanta garra y que, bueno, esto que vos decías, Fabi, que bueno, que pese a todo lo que pasa, que es algo que nosotros no elegimos, que simplemente pasa, sí. No nos quedemos con que, bueno, sí queríamos hacer la performance en vivo y eso, bueno, no se puede. Y que ustedes hayan podido hacer una performance de esta forma digital y que se permitan experimentar con estas tecnologías
y poder seguir trabajando de todas formas con lo que se puede, me parece súper valioso. Así que ya eso de por sí me parece que requiere un reconocimiento. Y por otro lado, bueno, también los felicito. Y fue muy lindo también que pudieran tocar juntos pese a la distancia. Me pareció muy bueno, porque eso en general no se ve. En general, cuando nosotros vemos estos recitales colaborativos, están como editados, no fueron tocados, no son tocados en vivo, por esta cuestión del delay y eso. Así que, bueno, encontraron la forma de hacerlo, así que los felicito, me alegro mucho, estoy muy contenta con que hayan podido lograr esto. Bueno, gracias Andrea. Y bueno, muy bien. Bueno, muy lindo, realmente salió muy lindo. La verdad que muy bueno, hubo mucha variedad, pudieron mostrar. Así que fue mucho trabajo realmente programar, probar, descubrir esta plataforma para este uso que no es el tradicional, ¿no? Lo que estamos haciendo es como un uso de concierto. Pero bueno, es como decía, un capital ganado, ¿no? Tanto para mí como para los estudiantes que ya tienen... Ahora quizás pueden tocar de esta manera, quizás yo me entero que ahora hacen un concierto virtual con esto. Mientras dure esta cuarentena, es la única manera que tenemos de hacer conciertos y estar en cierto modo en contacto con gente, ¿no? Agradecer muchísimo la presencia virtual de cada cual. Para mí no es virtual, es real, porque el tiempo que usaron es real, ¿sí? Lo que es virtual es la plataforma, pero el tiempo es el tiempo, O sea, por eso a veces la palabra virtual hay que tener cuidado, ¿no? Porque parecería que todo lo virtual se menosprecia. Y realmente acá estamos todos usando nuestro tiempo, escuchando el sonido, viendo la imagen, ¿sí? Yo, profe, nada más quería decir nada, que fue una linda experiencia, la verdad, fue muy chévere. Hace tiempo que no estaba tipo metido en algo en vivo con más personas y nada, sería chévere repetirlo en algún momento, ¿no? Nada más. Sí, obvio. Bueno, ahora se lo pueden hacer sin mi tutoría, ya lo aprendieron, así que... ya la dependencia conmigo ya la cortaron, que es lo más lindo, ¿no? No tener esa dependencia, sino ya poder hacer cosas por su cuenta, ¿no? Organizar eventos de ustedes, después me pueden invitar ya como público, porque ahora yo estoy acá como organizador haciendo un montón de cosas a la vez, y bueno, uno siempre está como con la tensión, ¿no? De que no me equivoqué en nada, estoy grabando, admitiendo a la gente, viendo que el audio suene bien, bueno, pero obvio, ya lo pueden usar. Espero que lo hayan disfrutado, y bueno, quizás las vidas nos vuelvan a cruzar en algún otro momento, ¿no? Nunca se sabe. Así que será hasta la próxima.